La finca estuvo abandonada, ¿qué se puede hacer? Como unos 10 años. Ah, ¿verdad? Abandonada literalmente a lo que sucediera aquí. ¿Verdad? Ya cuando nosotros volvimos, el zacate me podía cubrir a mí. No, la o sea, altura del zacate que había. Pero no tenían ni ganado, ¿no? No había nada, por eso te digo, abandonada por completo, no había nada. Y pues de ahí nosotros iniciamos con el proyecto. Primero pues ya llevamos un año trabajando porque había que bajar primero todo el zacate. Para luego otra vez... Ver qué había en el terreno también, ¿verdad? Porque no todo... Exactamente, puede estar para muy quebrado. Otra vez nosotros empezar a ver cómo empezamos a, con el proyecto de la montaña. Y lo primero que iniciamos fue pues con la idea de campamentos. Eso es un boom que está agarrando fuerza ahorita en Costa Rica. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, 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 nosotros que pasamos en eso. ¿Cuánto mide la finca? David? Son 80 hectáreas. Escucho. Sí, es bastante grande. ¿Y aquí cómo se llama? Es que me dijeron y no. Hacienda Caro Bareque. ¿Pero el lugar? ¿Lugar? Guatuz de Patarrá. Guatuz. Es que el señor me dijo otro nombre. Guízaro. Ajá. Ajá. Es que el barrio, el último barrio que está abajo antes de empezar ya a subir la montaña, se llama Guízaro. Ok. Pero en sí el pueblo, digamos ya lo grande, Guatuz. Es Guatuz de Patarrá. Claro. ¿Tiene nombre esta? Catarata del Niño se llama. Catarata del Niño. Sí. Le dije a David que pararnos un ratito, estaba cansado de esa subida de la mañana y llevar sol y poner la carpa y todo, estaba agotado. Me contó que ellos reciben aquí animales que están en abandono, como esta yeguita. Subí al campamento a descansar un poco porque estoy agotado. Malas noches que he pasado. Bueno, una fue por ir a celebrar un rato, ¿no? Fue como que mucho rato. El gane de Cartago. Cartago campeón después de 81 años sin tener un campeonato de fútbol. Y felicidades a todos los cartagos. ¡Viva Cartago! Nosotros vivimos en Cartago hace muchos años, entonces... Y pues el segundo equipo al que le damos, el primero es, llegó una familia de los dueños acá, creo que van a acampar también ahí abajo, y en la noche a eso de las 6 hacen una caminata guiada por David, dice que dura como unos 40 minutos, y a eso de las 7 o 7 y media se sientan a cenar y él cuenta unas historias, leyendas y cosas de aquí de campo. Lo bonito es que se ve ahí en la ciudad, a lo lejos, y uno dice, ay, ahí está todo el mundo. Las presas, los gritos, las peleas, las carreras. Y uno aquí con el vientito de la montaña, disfrutando de un clima riquísimo. Ya se está poniendo un poco oscuro, ya tengo mi café listo. ¡Salud! ¡Ay, qué delicia! Es un poco que lo hice yo. Está muy rico. Ah, lo que le hace falta es un tostada con queso. Son las 6 y 15, ya oscureció, vean la ciudad, muy bonito todo se ve de acá, una vista impresionante, la verdad. Es el mejor sitio de acampar de aquí en la finca. Una de las señoras me dijo que están planeando también
a optar también para acampar otra de las lomas, que también tiene una vista muy bonita. Ahora voy a comerme algo, voy a hacerme una sopa, ahora les enseño cómo es, de esas sopas deshidratadas, de papa creo que algo así, y terminar de comerme el sándwich que no me comí en el almuerzo. Esta es la comida que voy a comer. Es de la marca Very Wise Cheesy Potato Soup. Es una sopa de papa y queso. Esto la lleva igual como las otras. Se abre acá. Se puede comer directamente de la bolsa. Y no sé qué más dice. Hay que agregar el agua, que son 2 tazas de agua, revolver y dejar descansando de 12 a 15 minutos y darle viaje. Imagínense que esto vence el 22 de mayo del 2035. Vamos a ver cómo está, ya les cuento. Huele bien y se ve espeso. Ojalá no le haya echado demasiada agua porque siempre se me va el agua. Está caliente. ¿Qué decirles? El sabor está bien, rico. Pero creo que las papas están como, son como pedacitos de papa. No sé si me explico, es como hash browns, pero más diluido en la sopa. Pues es que es así, simplemente. Digamos, no sabe mal. Pero tal vez 2 personas deberían comerse esto y yo me lo estoy comiendo solo, pero bueno. Y no, cuando estaba nadie durmiendo. No, mami, si quieren comer y quién tome, no quieren ayudar. ¿Cómo es el asunto? Vamos, vamos. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mover esto, mi amor. Mover esa pierna. A ver, otra canción con gasolina. Oiga, para prender esta fogata es cara, porque fue prendida con gasolina. Sí. Fue putas. Bien fina, ¿eh? Demasiado fina. Bueno, la primera que les iba a contar era la historia o la leyenda del culleo. No sé si cuando iban ahí por el camino, ustedes escucharon un pajarillo. En las mañanas suena y en las noches también suena. Y suena como que dijera la palabra culleo. Ahorita en la noche tal vez lo van a escuchar otro rato. Siempre anda por todos los caminos. Ese es un pájaro que anuncia la muerte, dicen los conocedores. Anteriormente no sucedió así, fue que a él le jugaron una broma muy sucia y se enojó. Buenos días, son las 10 para las 6 de la mañana. No dormí bien, pero en realidad no por nada aparte de lo que les voy a contar ahorita, pero volví a cometer el error de pues no verificar dónde estaba poniendo la tienda. Vi que el sitio aquí estaba plano y en realidad no. Donde yo la puse, había una inclinación hacia así, entonces terminaba al otro lado de la tienda y pues me costó mucho acomodarme porque estaba pegando contra la pared de la tienda. Y el otro tema, que sí, no sé si es como suerte o qué, donde puse la tienda y en varios sitios de esta loma aquí hay hormigueros y son hormigas de esas que pican fuerte. De hecho, cuando puse la tienda verifiqué que no dieron hormigas y que fue mi mala suerte que como a la medianoche me levanté
me puse las chancletas y en lo que puse el pie se me vinieron todas las hormigas y me picaron, pero horrible. Los dos pies, horrible, horrible. Nunca me ha pasado algo así y la verdad es que la pasé mal por eso. Mucha picazón. Yo tengo es como un lápiz que trae un liquidito ahí que mitiga, digamos, el picazón y que se inflame la picadura. Bueno, y eso me alivió un poco y ya pude, pues, dormir. Pero bueno, aparte de esa historia, el lugar está lindísimo. Me encanta que desde la ciudad viene corriendo el sol en el amanecer, viene corriendo hacia acá. Y es impresionante. Y la vista, así, aquí es el mejor lugar donde acampar, salvo que le dicen el tema de las hormigas. Pregúntenle a ellos si pudieron lidiar con eso. Pero bueno, vean la vista, es impresionante allá en las montañas. Y pues anoche sí, efectivamente fui a la fogata. Y David, Rafa, él le dice, se llama Rafa y David. David contó la historia, unas historias ahí de miedo, chidísimas. Lo cuenta súper bien. Y la verdad es que el que tenía que tener miedo era yo, porque yo iba a dormir solo. Todos los chiquillos y todos estaban así ahora con los ojos pelados. Pero era yo el que tenía que ir a dormir aquí solo. Y un muchacho me decía, ay, ¿usted va a ir a dormir solo? A mí me da miedo. No sé. Y buenísimo, bueno. Pero les voy a dejar el link del video donde David cuenta una de las historias, porque no quiero hacerles como spoiler de estas historias que contó. Entonces, porfa, vayan en el link del video, ahí nada más apretan para ver la historia, son como 5 minutos o menos, y lo voy a poner en el canal para que lo disfruten. Y entonces, sí, vacilón, vénganse en la noche y vayan a esa actividad, es muy bonito. Y también otra gente contó cosas que les ha pasado en lugares así de campo y todo. Pues a mí me encantó conocer un poco más del lugar y esas leyendas, ¿verdad?, ticas, que son muy criollas, muy nuestras. Lo que quería mostrarles un poquito es cómo había montado la carpa. No pude amarrar todo en árboles, pero sí le agarró en altura por este árbol donde lo puse, donde amarré una de las guías. Dos equipos de la esquina. Esta la puse para agarrar por si acaso hacía mucho viento, pero no hizo. En fin, tampoco llovió, entonces no puedo darle crédito a esta configuración de que me iba a funcionar con lluvia, para ver cómo drenaba, pero creo que hubiera tenido buenos resultados. Está oscurillo, quién sabe si va a llover. Sentí unas gotillas, pero ojalá que me dé tiempo de bajar sin mojarme. Esta subida para el mirador, que llaman, perfectamente puede ser cualquiera, pero mucho cuidado que es muy empinado y en época de lluvia sí puede ser resbaloso. O sea, ayer me caí como dos veces, solo bajando. Pero ya está un poco seco el barro, entonces no hay problema. Ok, los voy a dejar para bajar tranquilo y no caerme. Te voy a dejar de grabar. Nos vemos abajo.